Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra continuación de clase respecto de los bienes del derecho marítimo. La clase anterior tuve un problemita con el programa el que ocupamos, que es Google Meet para la sesión en vivo y Screencastify. Tuve que desinstalar y después volver a instalar este programa para poder llevar a cabo para poder corregir, mejor dicho, los errores que se habían hecho dentro del sistema y después volverlo a cargar. Bueno, entonces vamos a terminar. Volví a repetir que estábamos viendo un documento de la legislación española. Hacíamos semejanza también con la cuestión del texto constitucional en la Constitución, específicamente en el artículo 27. También se hace referencia respecto de los bienes que hoy o después o posteriormente logra poseer el Estado. En esa tesitura podremos argumentar que el propio texto 27, pues prácticamente, como ya hemos visto en una clase anterior, regula todos los bienes que posee el Estado, ¿no? Es decir, en términos genéricos, podremos hablar prácticamente de que el territorio, ¿no?, le pertenece originalmente al Estado, pero el Estado en realidad es muy grande. O sea, no podemos hablar del Estado de forma, pues por así llamarlo, somera, superficial, porque vuelvo a repetir, en realidad el Estado es muy, muy grande, ¿no? Y este artículo, ¿no?, independientemente del contenido, especifica prácticamente cuáles son las zonas de dominio público, ¿no? Es decir, te está diciendo aquí prácticamente que entra, dice, son dominio directo, los recursos naturales, plataforma, zócalos submarinos, y ya empieza a aclarar prácticamente todas y cada una de las situaciones o todas y cada uno de los ecosistemas que pertenecen al Estado, ¿no? En este caso dice, submarinos, islas, ¿no?, minerales, sustancias, vetas, yacimientos, depósitos, bosques, ¿no?, tierras, aguas, y bueno, prácticamente te dice que toda esta regulación le pertenece al Estado. Sin embargo, en la cuestión, en el documento que estábamos visualizando, que ya ustedes logran ver, ¿no?, habla perfectamente que la ley de costas, que en el caso de España, ¿no?, está perfectamente aplicable. Habla precisamente de que existen diferentes tipos de dominio para el Estado. O sea, no solamente hablamos de una situación superficial, sino que existen varias situaciones, varias cosas que le pertenecen al Estado. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que puedan visualizarlo. Bien, tenemos lo siguiente, fíjense. La ley de costas dice, define los artículos 3, 4 y 5 en los concordantes con su reglamento los bienes que integran el dominio público marítimo terrestre. Y dice, tenemos diferentes grupos. El primer grupo, que vuelvo a repetir, en el caso de México, falta ahí la regulación del reglamento, pero vamos a dejarlo así, que esto está por acuerdos internacionales. Entonces dice, el primer grupo constituye los bienes que por mandato constitucional pertenecen. En este caso, vamos a ir al caso de México. Nos pertenece todo esto, todo lo que está integrado dentro del artículo 27. Todo, absolutamente todo, le va a pertenecer al Estado. Y continúa y dice, lo constituyen los bienes por mandato, caso dice, lo mismo, público marítimo terrestre, y que podríamos denominar como público natural aquellos que por sus características físicas son claramente reconocibles como integrantes de dominio público y vienen definidos en el artículo 3 de costas y los constituyen. Primero, ¿no?, la ribera del mar y las rías, ¿no?, prácticamente son ríos equiparables, nada más que hay lenguaje español, son ríos. Y cuando habla acerca de las riberas marítimas, habla perfectamente de las playas, es decir, estas zonas ya de terminación de tierra para continuar ya en el espacio terrestre. Dos, en el mar territorial y las aguas interiores del lecho del subsuelo. Ustedes acordarán la clase pasada, de hecho lo vamos a poner aquí para que podamos visualizarlo. El mar está de alguna forma dividido en zona económica exclusiva, plataforma continental, mar territorial. Y estas divisiones lo que permiten es identificar, ¿no?, identificar un sentido estricto de derecho internacional, hasta dónde llegan los límites del Estado, ¿no? El Estado comprende, de alguna forma, cierta limitación, es decir, no todo el mar le pertenece a un país,
sino que eso está por acuerdos internacionales. Aquí, como lo pueden ver en el mapa que está arribita de mí, aquí están las aguas interiores, el mar territorial, que son 12 millas náuticas a partir de la línea de base, que es prácticamente playa, ¿no? Un poquito más adelante de la playa. Después viene la zona contigua, que son 24 millas. Después viene la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas. Y bueno, después la plataforma continental. Así es como se encuentra dividido en este caso el territorio, en el caso de los mares. Entonces, cuando habla aquí, o el texto habla acerca del mar territorial, se refiere a las 12 primeras millas náuticas. 12 primeras millas náuticas es lo que le va a pertenecer en este caso al Estado español. Por otro lado, tenemos también a los recursos naturales de la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Aquí, como lo podrán ver, es plataforma continental y la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, lo que pertenece a recursos naturales, le pertenece a un país en específico, le pertenece a un país en específico. En este caso, pues es obvio que le pertenece, pues le pertenece a México, ¿de acuerdo? Hasta las 200 millas náuticas. O sea, hasta ahí es donde se queda. Vamos a verlo aquí en forma horizontal. No, creo que no lo podemos hacer más grande. Déjenme ver. Para visualizar la imagen y poder vean esta parte, ¿no? Para que lo podamos tener. Claro, lo puedo hacer más grande. No, no lo puedo hacer más grande. A ver si lo puedo hacer más grande aquí. Bien, tenemos esta primera parte del documento y tenemos esta situación. Vean, para que se den cuenta, aguas interiores son prácticamente los primeros socavones. Después vienen las 12 millas que pertenece a lo que hoy conocemos como mar territorial. Esto le pertenece al Estado, ¿de acuerdo? Y dice, cuando la zona exclusiva, recursos marinos, todo lo que se encuentra aquí, recursos del subsuelo, absolutamente todo, todo lo que esté aquí, sin excepción, todo lo que incluso se perfore, ¿no? Dentro o del planeta para poder extraer los recursos naturales, si ustedes sabrán qué se extrae del subsuelo, pues se pueden extraer principalmente petróleo, pero también hoy lo que se extrae es gas natural. Entonces, el gas también se extrae de esta parte. Entonces, cuando habla de este documento y dice, bueno, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, dice, también los recursos naturales, en este caso, todo esto, son de los 200 millas náuticas, todo le va a pertenecer al gobierno, a cada gobierno le va a pertenecer todo lo que encuentre aquí, especies, litorales, ecosistemas, subbiosferas, corales, todo lo que encuentren va a pertenecer al Estado. Y eso es algo que habría que tomar muy, muy en cuenta, porque prácticamente te está definiendo hasta dónde llega el Estado y hasta prácticamente hasta cuál es su línea de influencia para tener este influyentismo voraz y explotación de la tierra a favor de un país, ¿no? Y dice, bueno, de esto que comprende, ¿no? La ribera del mar, ¿no? Y las rías, incluyendo categorías de bienes, las de zona marítimo-terrestre. La zona marítimo-terrestre, ¿no? La que estamos viendo aquí, esta zona marítimo-terrestre, mar territorial. Dice, viene definida en el artículo 3.1 de la ley como el espacio comprendido entre la línea de baja mar y escorada, o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas de los mayores temporales conocidos o cuando los supere, el de la línea de pleamar, máxima viva equinoccia. Esta zona se extiende también por los márgenes de los ríos hasta el sitio donde haga sensible el efecto de las mareas. En pocas palabras, donde desembocan estos ríos, donde desembocan estos canales de agua, hasta ahí va a llegar esta parte, ¿no? O sea, todo eso también se puede explotar. Y es porque, pues, prácticamente se trata de aprovechar absolutamente cualquier recurso que pertenezca al Estado. Dice, se consideran incluidas en estas zonas marinas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo o reflujo de las mareas. De las olas o de la filtración del agua del mar, también en ese sentido, pues, también se van a estar
llevando a cabo toda esta influencia, no solamente de la norma, del derecho, sino también va a tener una influencia, obviamente, de lo que se encuentra, lo que se llegue a cubrir con estas olas marinas, ¿no? Es decir, a veces estas zonas lo que hacen es que, pues, literalmente inunden algunos espacios que están temporalmente hundidos. Bueno, hasta ahí van a llegar estas extensiones. Dice, las playas también vienen dentro de este sistema. Dice, las playas vienen definidas en el artículo 3.1 como la zona de depósito de materiales sueltos, tajes como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no la vegetación formadas por la acción del mar o el viento marino, u otras causales naturales o artificiales. Cualquiera de esos supuestos también van a estar. Todas las playas le pertenecen también o son considerados como bienes marítimos. Es importante destacar que dentro del concepto de playa no solamente se incluye el concepto que popularmente se podría tener de zona casi plana, ¿no?, de vegetación, sino que al incluir dunas, zonas de vegetación, etcétera, pueden en algunos casos alcanzar varios cientos de metros desde la línea de la orilla, ¿no? O sea, la orilla, obviamente estamos hablando de la orilla del mar, a partir de allí es cuando ya empezará a correr este medio. Dice, las características, ¿no?, determinantes para la inclusión de terrenos en la delimitación de playa son, pues, su composición, materiales sueltos, su origen formado por los procesos litorales, es decir, la acción del mar y el viento marino, su carácter vivo y su necesidad para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa, en el caso de dunas fijas. Los bienes de dominio público marítimo terrestre integrantes de medio marino lo constituyen el mar territorial, las aguas interiores y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, esta que vemos aquí, todo esto, el mar territorial. De aquí, bueno, sería desde aquí, desde las aguas interiores, ¿no?, mar territorial y después zona económica exclusiva. Todo esto le pertenece al Estado. Bienes sobre los que habrá de prestar la mayor atención debido a la progresiva presión a los que están sometidos y a la íntima relación terrestre. Qué dolor de cuello tengo. Una vez examinado el artículo 3, ¿no?, de la ley, en este caso 22.988 del 28 de julio de costas, a continuación analizaremos los bienes que integran el dominio público marítimo terrestre con determinación legal, en base a la Constitución española. Las ampliaciones o alteraciones del dominio público marítimo terrestre o de la ribera del mar, que incluyen las accesiones, los terrenos ganados del mar, los invadidos por esto, los terrenos designados como dominio público marítimo terrestre. Fíjense, la playa o acantilado es su zona marítima. Las adquisiciones para ampliar el dominio público. Islas o los islotes también le pertenecen al Estado, también son bienes. Islas y islotes también le pertenece al Estado, los acantilados sensiblemente verticales y las obras del Estado. Deslinde, tramitación, aprobación y materialización. La mejor manera de proteger el medio ambiente litoral es mediante su definición y contratación del procedimiento establecido. De esta forma se protegen espacios litorales indudablemente valor medioambiental, playas, dunas, zonas húmedas externas, ¿no? Es decir, de alguna forma, en el caso, ¿no?, en este caso de España, igual pasa con México, se logran regular situaciones en donde tenemos una prohibición de la explotación de estas zonas, porque estas zonas solamente pueden ser explotadas por el Estado. En ese entendido, ¿no?, en el entendido de que solamente el Estado es quien debe de contemplarlo, en el caso de México, para la protección de que no existe explotación de estos recursos, existen también delitos que implican golpear el tema de los ecosistemas, en este caso derechos ambientales. Hay muchas clasificaciones de derechos ambientales, biodiversidad, terrestres, agua, bueno, etcétera, hay muchas, y en cada una de forma específica se trata de regular el tema de la pena por la conducta realizada, y en algunos casos también se trata de proteger, en el caso del medio ambiente, otras situaciones que, bueno, en este caso también tienen que ver, porque ¿a qué situación me estoy refiriendo? Al tema de los animales. En este caso, en el suelo marítimo no hay animales, pero sí hay especies de peces. Entonces, las especies de peces también son consideradas como animales y, en este caso, también van a estar protegidos bajo esta legislación. En los expedientes de deslinde se recogen una serie de actuaciones administrativas de carácter técnico encaminados a la correcta identificación y determinación de los bienes de dominio público,
marítimo terrestre mediante procedimiento legalmente establecido. El procedimiento se deslinda, viene regulado en el artículo 12 de la Ley de Costas y otorgantes del reglamento. Ahora, ante esta situación, lo que habría que tomar en cuenta es que siempre debe de existir, y sin lugar a dudas, siempre debe de existir, y esto es muy importante, siempre debe de existir una relación que implique literalmente que el Estado, mediante la ley, va a proteger este tipo de zonas. Es, en pocas palabras, las zonas no se protegen por sí solas. Es decir, el Estado, mediante las diferentes regulaciones o legislaciones, va a hacer que estas queden completamente protegidas, absolutamente protegidas. Por lo tanto, en dado caso de que una zona no sea protegida, es porque la ley no la está contemplando, y pasa precisamente en el caso de México. La ley debe de contemplar zonas específicas para la preservación de ciertas especies o ciertas faunas o floras. Entonces, cualquier situación, en caso de que no se proteja de manera específica, a lo mejor solamente de forma general, a lo mejor el delincuente va a cumplir con las situaciones generales, pero va a incumplir con las particulares, y en ese caso probablemente pueda tener alguna comisión de delito que pues tenga un impacto importante. Ahora, ¿qué pasa cuando existen dentro de estas zonas también autorizaciones o concesiones? Fíjense, la autorización, están sujetos a previa autorización administrativa las actividades en las que, aún sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especies de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo terrestre como instalaciones desmontables de bienes muebles, ¿no? En estas autorizaciones se otorgan por el plazo máximo de un año, y un ejemplo típico son los servicios de temporada en las playas. Por ejemplo, la concesión que es necesaria para la ocupación del dominio público marítimo terrestre en obras o instalaciones no desmontables, o con instalaciones desmontables por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias que requieran plazo de ocupación superior al año. Dichas concesiones se podrán otorgar en un plazo máximo de 30 años para aquellos usos en los que la naturaleza requiere ocupación del dominio marítimo terrestre, o en caso contrario, por un plazo de hasta 15 años, ¿no? Que eso, fíjense, en el caso de México, bueno, aquí sí hay concesiones, pero aquí las concesiones no son para explotación. Aquí las concesiones son de ocupación, sobre todo para temas de turismo. Entonces, ahí sí hay una marcada diferencia en ese sentido, ¿no? ¿Qué son las reservas, no? Se utiliza en la administración del Estado, necesita reservarse determinadas parcelas del dominio público marítimo terrestre para el cumplimiento de esos fines, ¿no? En pocas palabras, hay zonas que no van a ser dadas, ¿no? Hay zonas que no van a darse a concesión, porque estas zonas representan cierta fauna o cierta importancia dentro de las biodiversidades marítimas que se tienen que proteger. En ese sentido, podremos decir que en algunos casos dice, bueno, en esos hay reservas. En pocas palabras, estas zonas no se dan a concesión en absolutamente nada. Adscripciones que se otorgan exclusivamente a comunidades autónomas y únicamente para la construcción de puertos o vías de transporte de competencia, que en el caso de las comunidades aquí regulan otro tipo de situaciones. Fíjense, en el caso de las comunidades aplica el tema, ¿no? Aplica el tema de de respeto a los derechos indígenas, ¿no? O sea, también los pueblos indígenas tienen derechos, y estos derechos muchas veces tienen que ver con el tema de estos litorales que México hoy tiene. Entonces, ¿qué pasa? A veces se pueden simplificar situaciones porque ya existe una regulación interna, y esa regulación interna es la que entienden los nativos de esa zona, y por eso es que de alguna forma, pues ellos son prácticamente los que van a estar tomando decisiones en ese alcance. Nadie más puede tomar decisiones. Y también eso tiene que ver con la defensa, de alguna forma, de los pueblos originarios, de la defensa de los derechos indígenas, que esto implica que los estados solamente pueden intervenir en aquellos casos en donde literalmente se compruebe que hay una vulneración al propio texto constitucional. En los demás, pues prácticamente es necesario, ¿no? Por así llamarlo, es necesario que el Estado, ¿no? Pues pueda explotar, y si no tiene eh,
Y si no tiene cómo explotarlo, pues entonces tendrá que darlo a... a otro particular, ¿no? Para que estas de alguna forma pues puedan empezar a funcionar. Ahora, fíjense, en el caso de las concesiones hay mucha concesión en realidad, hay mucha concesión en estos temas, ¿no? Sobre todo en otros países, principalmente España, ¿no? Que tienen más una cuestión marítima, ya por una cuestión de tradición. Pero en realidad existen diferentes situaciones en donde la concesión se da para explotación. Entonces el Estado, si no es capaz de poder preservar las zonas, en el caso de que se establezca una reserva, pues lo más viable es que empiece a dar pues este sistema de concesiones. Ahora, en realidad, ¿qué debe de concesionar el Estado? Pues precisamente lo que le pertenece. Por lo tanto, no puede concesionar zonas que probablemente, en algunos casos, ya están dados en otra concesión o bien ya pertenecen a particulares. Pero bueno, ¿qué zonas sí pueden concesionar? Y es precisamente lo que vamos a ver ahora. Recuerde que su llamada puede ser anónima, únicamente platica. Los están esperando sus llamadas para poder anotar en qué consiste esa duda que usted tiene. Unas pueden ser aprovechadas y otras definitivamente están protegidas por la nación. Aquellas que son protegidas, por supuesto, no se les puede otorgar ningún tipo de concesión para que puedan darle algún uso. Que existen algunas excepciones, como puede ser la protección de esa área. Existen organizaciones tanto nacionales como también gubernamentales, como por supuesto paraestatales, que ellas, por alguna situación específica de subjetivo de por el cual están siendo ejercidas dentro de la vida normal, o sea, ¿cuál es el objetivo que tiene ese tipo de organización? Pues bueno, es el hecho de a veces de proteger ciertas áreas que son obviamente pues algún tipo de área específico de que beneficia ya sea la historia o ya sea en este caso alguna cuestión natural para que pueda seguir estando el mundo de forma natural, obviamente su curso que tiene que estar manejando. ¿A qué me refiero? A lo mejor áreas verdes en las cuales, pues bueno, no tiene nada histórico, pero sí tiene desde el punto de vista de la ecología, obviamente un beneficio. Entonces, aquellas áreas que son protegidas y que no se encuentran, en este caso, con algún tipo de documento donde se determine que son protegidas, pues alguna organización también podría obtener ese tipo de concesión para poder continuar con esa protección, más nunca el hecho de llevar a cabo algún tipo de uso, obviamente de explotación, o bien que pueda traer algún tipo de lucro. Ahora, el tema del día de hoy que nos piden nuestros televidentes está enfocado específicamente para aquellas personas que quieren realizar modificaciones en sus áreas federales. Desde el punto de vista, ya sea para poder modificar una superficie, para poder modificar el tipo de uso fiscal que se le va a realizar, o bien poder modificar los usos que se tiene permitido dentro de las bases de la misma concesión. Les platicaba, las áreas federales, esos tramos de tierra que son de la nación y que a través de la SEMARNAT son las formas, o es en este caso la autoridad pertinente para otorgar una concesión a través de la dirección, obviamente, federal de Zona Federal Marítimo Terrestre. Pues bueno, estas concesiones se emiten para poder tener un uso. ¿Qué tipos de usos hay? Pues bueno, está el uso fiscal, que viene siendo de protección, únicamente para poder proteger el área. Está el de ornato, que es para poder, obviamente, con lo mismo, únicamente mantenerlo en su estado natural igual, pero con algunas variantes que se pueden llegar a hacer desde el punto de vista que no se modifique, obviamente, la morfología terrestre.
y también se tiene el de pesca, que ese normalmente está realizado para embarque y desembarque de navíos, obviamente algunas situaciones lanchas para cooperativas pesqueras, una finalidad específica de pesca, por eso se llama uso fiscal de pesca. Y entre los diversos usos que hay, el común viene siendo igual el uso general. Uso general especifica claramente que se puede llevar a cabo diversos actos, pero en esa diversidad de actos no quiere decir que esté permitido todo, sino únicamente se encuentra permitido realizar lo que en la concesión especifica. La concesión tiene un capítulo de condiciones. Y eso es precisamente lo que trata en el tema de las concesiones marítimas que estamos viendo aquí. En este caso, estas concesiones, si bien es cierto, son dadas, también habría que poner mucha atención en que hay zonas que literalmente pues no se pueden tocar. Pero bueno, hasta aquí lo dejaremos la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.